pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perdidos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2. Hay una vieja alabanza que dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Qué importante y necesario es tener un rumbo en la vida, una clara dirección y una concreta guianza para, como se dice normalmente, no perder el norte. Todos sabemos que si comenzamos a andar en línea recta, en un lugar en el que no hay caminos marcados y sin la ayuda de una brújula, acabamos andando en círculos, con lo cual, tarde o temprano, acabamos en el punto de partida, o lo que es igual, retrocedemos hasta el principio, y una y otra vez nos encontramos en el mismo punto, pero con un gran inconveniente. Cada vez estamos más cansados y, por consiguiente, más desanimados. Todo esto sucede cuando no tenemos una brújula para indicarnos y reconducir nuestro rumbo. Y aunque andamos en círculos, estamos perdidos. Sí, reconocemos el lugar por el que pasamos, pero estamos perdidos. Y decimos: yo ya he pasado por aquí. Pero da igual, estamos perdidos. Y aunque quedases parado en ese lugar, estarías perdido, sin dirección y sin guianza de ningún tipo. Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la puerta. Y la carta a los Hebreos nos insta a poner los ojos en él. El camino. Qué importante es reconocer el camino correcto. Tener la certeza de que ese camino por el que transitamos no es un camino truncado o termina en un lugar al que preferiríamos no haber llegado nunca. Un camino de paz, de esperanza, en el que encontraremos alimento y descanso para afrontar las vicisitudes de todo viaje. El viaje de nuestras vidas no podemos dejarlo al azar. No podemos permitirnos tirar nuestras vidas al vacío con la vana esperanza de que caigan de pie como si se tratara de un gato. La puerta. ¿Cuántas puertas has encontrado en tu vida? ¿A cuántas has llamado y no se te han abierto? ¿O cuántas has cruzado que preferirías no haber cruzado nunca o haberlas dejado cerradas? La vida es una sucesión de decisiones que no podemos afrontar como una ruleta rusa. De esta me he librado, pero con la siguiente terminé con todas mis esperanzas. Hay puertas que tienen que permanecer cerradas siempre y otras que no podemos dejar pasar. ¿Cómo distinguirlas? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La alabanza dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Sí, me gusta mucho esta alabanza y te digo, Dios te ha dado para ti la tierra que pisan tus pies. Te la ha dado
para que en su nombre la conquistes, la hagas parte de su reino, que hagas desde el lugar que pisan tus pies que el Evangelio de Jesucristo sea conocido, que tu vida tenga un propósito eterno. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.